Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto. Bienvenidos, berreicos y berreicas. Una noche de miércoles más. Abrimos el mes de diciembre como está mandado aquí en los estudios centrales de Canal Extremadura Radio. Me acompaña el increíble, magnánimo y maravilloso Fernando Nieto. Bienvenido a tu programa. Impresionante. Muchísimas gracias, Juan Vázquez. Por favor, es tan increíble lo que siento por dentro cada vez que me pongo delante de un micro. Y sobre todo, es tanto lo que me quita que estés a mi lado. Que bueno, te quita mucho de eso. Sí, ya dije en un anterior programa que yo me sentaría mejor solo. Es un auténtico placer estar sentado aquí a tu vera y estar sintiendo tu olor corporal. Un olor corporal fuerte. Sí, sí. Pero bueno, porque es voluntario, es porque quiero marcar todo el rato donde voy. No solo con mi increíble apariencia física y mi olor de macho, exacto. Efectivamente. Me rejostro contra la... que es una palabra muy de aquí. ¿Rejostrarse? Rejostrarse, me rejostro contra las paredes de la gente. Sí, voy a casa de alguien y paso el sobaco por los pomos de las puertas. Ah, precioso. Eso está muy rico. Sí. Está muy rico. Cuando éramos jóvenes nos pasábamos tajadas de sandía por la raja del culo. Sí, eso daba fresquito. Claro, exacto. Eso es el barrio. La gente de la vida de barrio no la controla. Hola amigos y amigas, hola Juan Hernández. Hola Fernando Nieto, hola Juan Vázquez. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva! Porque hoy es 6 de diciembre. ¡Claro! ¡Viva la Constitución española! Esa que juró la Borbón hace poco. Ah, sí, es verdad, verdad que la juró. Es que no te había entendido, la curó, digo. ¿Quién ha curado? La curó es... A ver, que ya estamos con las cenas de Navidad y ya hay un pequeño desfase. ¿Son necesarias las cenas de Navidad de empresa? Jorge Barrante. Mira, sí. Fernando, espérate un momento. A mí me gustaría hacer una reflexión. Baja la música, por favor. Mira, vamos. A audiencia, yo me sincero con vosotros. Este programa está grabado una semana antes su emisión. Sí, 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 y es muy gracioso porque jamás hacemos referencia al momento en el que estamos. Pero hoy que grabamos. Pero hoy empieza Juanma con un monólogo. Además, con un monólogo sobre el día en el que estamos. Además, lo hemos hablado antes y dice, no, sí, lo sé. Y era por eso, porque le iba a decir. Es acojonante. Pero es bonito, ¿no? Que viva la Constitución, hombre. Que sí, que viva siempre. Pero lo que nos torpedeamos, que podría ser una nueva obra de teatro de cómicos crónicos, lo que nos debemos y lo que nos torpedeamos. Es una cosa impresionante, macho. Bueno, pero, o sea, quiero decir, también nuestra audiencia está acostumbrada a que seamos... ¿Audiencia? Está acostumbrada a que seamos honestos y a que de nuestra honestidad hagamos un poquito de graciosería, ¿no? Claro, sí, como tu honestidad... Sube, pero tráeme la música, por favor. Por favor. Jorge Barrante. Mira, 6 de diciembre. 6 de diciembre. Barrantes. Pues mira, miércoles, 6 de diciembre, aquí. Estamos muy bien porque aquí siempre hace calor en los estudios de Radio Canal de Extremadura. Y se está muy bien, la verdad. Yo he de decir una cosa, que quiero hacer un programa en relación a las veces que decimos en plan. Sí. En plan. Es muy de generación. En plan, yo creo que es algo fundamental. O sea, en plan. En plan esto. En plan. Sí. Sí, hay gente que lo dice por demás, ¿eh? Sí, en plan. En plan por demás. Sí. Y la gente de Madrid también. O sea, la gente de Madrid lo emplea demasiado, ¿eh? Es en plan. De hecho, creo que Madrid es más en plan, más fino que en plan en Cáceres. En plan Madrid, sería, en plan. La comunidad de en plan. En plan. En plan. Y podemos hacer otro con Se vienen cositas. Se vienen cositas. Qué horror. Se vienen en plan, ¿sabes? Sí, sí, en plan se vienen cositas, efectivamente. Yo creo que ya hemos soltado suficiente bilis de personas mayores que claramente ya no quieren estar en el mundo y simplemente quieren ver cómo se va quemando. Hemos hecho el filtro del programa del público que viene a ver hoy, ¿no? Si hoy pensaban que iba a ser algo serio, pues... No, si lo ha dicho el tío de la voz grave, se acabó la estupidez. Efectivamente. Claro, pues no. Ah, no, pero porque tú dices que sí hay estupidez. Es mucha. Pero entonces el tío de la locución ha mentido. Pero bueno, es sarcasmo, Fernando. Es sátira. Yo creía que era Luis Cotaño. Venga, por favor, vamos a hacer algo. Venga, anda. La Berrea. Extremeños y otros no tanto, riéndose de cosas random. Como yo. Pues no me lo esperaba.
Bueno, te ha tocado. Porque claro, como nos mandó guión... Oh, hoy perdón. Hemos dicho, mira, igual no mandar el guión ayuda a que haya como un poquito de... Claro que sí, hombre. Timing. Claro que sí. Siempre hay que un poquito de timing. Pues nada, yo ¿de qué quieres que os hable hoy? Venga. De flanes. Venga, de flanes. Venga, de flanes. De flanes. De flanes. Que tiro la sección y me invento una aquí mismo, ¿eh? De flanes. No, ya que has hecho un trabajo previo. He hecho un trabajo nadie previo. Nadie lo ha visto, pero a Juan ha dicho, hombre, como diciendo, por favor. Por favor, Juan, ha hablado de muchas cosas. Pero voy a hablar de algo que me ha iluminado cuando yo estaba pensando esta sección. Dije, sí. Voy a ver ya si no hay secciones en este programa, bueno, no sé si lo sabes. Bueno, mi momento. Vale. Sin ser Olbran. Momento en general. Mi momento. Sí, mi momento. Venga, vamos, hijo, arranca. Bueno, vamos a hablar. Arranca la moto. Por favor, la Derby Varian. Arranca. Lo miro, está en frío, claro. Está en frío. Hay serie de diciembre, hace frío. Claro. Claro, está la moto. Pues a mí me iluminó, amigo Fernando, nuestro Señor Jesús. Hombre, el Señor Jesucristo. Otra ilumina, cosa no, pero ilumina, ilumina un montón. Bueno, unos leyes. Porque claro, estaba lloviendo, digo, a ver de qué habla, de qué habla. ¡Pum! Y saltó la noticia. Oye. ¿Saltó? Saltó. ¿Te entró una notificación o algo? Exactamente. No, estaba yo en random Facebook y me saltó. ¿En Facebook? ¿Te fías de Facebook? No, a ver, una página buena, tampoco. Monasterio medieval de Gazali. Monasterio medieval de Gazali. Desierto de Bayuda. Oye, me encanta que sea el traductor, ¿no? Sí. Empezamos bien. Empezamos bien. Coño, no valoréis, de verdad, que quería naturalizarlo. Y ahora cada vez que lo diga... Que como buen católico, pues yo le hablo a él. El desierto de Bayuda. ¿Vale? Sudán. Arqueólogos. Están allí investigando con sus cosas de arqueología. Sí, con sus brochas. Con sus muertos, su cerámica, sus cosas. Con todos sus muertos. Que por cierto, ¿a vosotros os molaría que una civilización futura de repente extrajera vuestros huesos o vuestras cosas de vuestro enterramiento donde querríais haber estado la eternidad? Y de repente viene un arqueólogo. ¡Hola, unos huesos! No, yo creo que me... Y empieza a jugar ahí con vuestros huesos. Vamos, a jugar. Hombre, con todo el respeto a los arqueólogos. Te lo tratan bien, ¿eh? O sea, sí, hombre, pero... así quedas para la posteridad, ¿no? Claro, imagínate ahí en un museo. Expuesto. Ahí tú puesto. Juan Vázquez. Claro. Porque se ha deformado el Vázquez. No sabemos cómo un arqueólogo deja los huesos. A lo mejor lo ponen en el cuadro de la habitación de su hija, en plan... ¿Vosotros creéis que los guardan? En plan, ¿no? En plan. Los huesos esos que aparecen mucho rollo... ¿Tú creéis que los guardan o los... Hombre, o los hay gente que algún tobillín no tiene en casa. Sí, hombre, claro. No sé qué mal ha sonado eso, un tobillín. Una muelina. Un fémur. Para remover a las migas. Michael Jackson. Bueno, total. Pues bueno, una tumba de 1300 años, por lo cual... Claro, aquello olía... Olía un poquito a techumbre. Pero lo peculiar de lo que sacan de allí, de este hombrino que está sacan de la tumba... Está sembrando, o sea, quiero decir, está levantando un hype, ¿eh? Sí, sí. A ver. Pues bueno, lo sacan, empiezan a investigar un poquito sacan un cuerpo, empiezan a mirar los huesos y dicen, ¡Uy, cuidado! ¿Qué tiene en el tobillo? ¿Qué tiene en el tobillo? Y se ponen a investigar y dicen, uy, estos son grietas. ¿Son letras griegas? ¿Son letras griegas? Sí, ponía chi y ro, o sea, R-H-O, ¿vale? Vale. Que son la abreviatura del nombre de Cristo. ¿Cómo? Hace más de 1300 años. ¿Cómo? Chirro. Es una abreviatura en griego. Con el alfa y el omega que utilizaban pueblos antiguos para identificarse con la religión cristiana. Tatuado en un tío que llevaba ya... Hermanos. El paroz. O 1300 sea, años. Pero en el tubillo. En el tobillo. Lo ha ampliado, visto la foto, las puedes pero buscar Pero era si carne, quieres. Perdona. Era, bueno, lo que estaba momificado. Era la mojama, ¿sabes? Lo que es la mojama. Y el omega era muy típico. Mariló. Pero el alfa y el omega es muy típico de los pueblos antiguos. Sí. Como, y claro, en Sudán. ¿En Sudán? Entonces, pues bueno, el hecho, pues la comunidad dice, hostia puta, pues esto aquí es una sinergia, una cosa. ¿Cómo ha llegado hasta Sudán ya esta gente tatuándose? O sea, hay un tatuaje. Claro, claro. Que los tatuajes... Pues son viejos los tatuajes. Hombre, en los esa tatuajes... época a lo mejor había chicles boomer, ¿no? Era de henna. No, pero lo que yo quiero decir, hablando de tatuajes, yo que soy fanático de los tatuajes... Ah, que vamos al tatuaje. Exactamente. Vale, o sea, que la historia... Vale. Ha sido una historia para... Era la intro. Sí. Tatuaje. Sí, no, en contra. ¿Sois pellejillos tatuados cuando sois mayores? Pellejillo tatuado.
A mí me da mucho miedo eso, el que yo tengo muchas ganas de hacerme un Nothing Gonna Change My World. Que ¿Perdona, un nazi? ¿También he entendido eso? ¿Ha dicho un nazi? Sí, oye, aquí no se puede hacer nothing eso. Nothing Gonna Change My World. Ah, nothing, para, nothing. Nothing Gonna Change My World. Es una canción de los Beatles. Nothing Gonna Change My World. Across the Universe, pero digo, me imaginé todo pellejo ahí que podría poner todo menos Nothing Gonna Change My World. Que podría ¿Por qué tendéis a la idea de que el pellejumbre es tan, va tan a mal? Porque lo he visto en persona. Va a ir tan a mal. Lo he visto en personas que al final se hacen a sus mujeres o a la Virgen María y al final acaba siendo eso Gandalf o Andamus Dumbledore. Sí, me hice a mi mujer y se convirtió en Gandalf. Oye, pues un buen paso, ¿eh? Entonces, vale. A favor, en contra. A ver, yo tengo tatuaje, o sea que un tatuaje además, o sea reciente. Que... Pero tampoco se puede estar, pero tampoco se puede estar en contra de los tatuajes, ¿no? Bueno, sí se puede, hace se mucho tiempo eran muy marginales. Sí, es verdad. Pero, y la hoy fuerza en día... de la fuerza de seguridad del Estado no podían estar tatuadas ni podían los en pasado, porque ya podían. Sí. Ya sí, ahora ya sí. Por eso te digo que yo tengo la sensación, hombre, quiero decir, yo en esta mesa creo que nadie estamos en contra de los tatuajes. Nadie. Aquí no hay debate. No, hombre, no, pero sí que, pero mira, por ejemplo, yo sí que te voy a responder, porque yo hace unos años sí que tenía como una cosa de no profanar mi cuerpo, pero no por ser el templo de Cristo, sino por una cuestión laboral, de decir... Sí, uy, no, a los actores se nos ha dado mucha caña con eso. Sí, sí, no me tatué porque no sé qué, porque luego para taparlo y tal, y en efecto, me tatué, ya se me quitó la tontería, me tatué. No pasa me nada. Tatué en el antebrazo. Parece que iba a decir, se me ha borrado ya el tatuaje. Por fortuna, ya no me dedico a la interpretación, excepto en Lo que nos debemos y en alguna otra obra de teatro, pero hice una cosa que se llama La cena romana. Y llegué el primer día, la primera cena romana que tuve después de aquel tatuaje, y yo me puse mi tal, que es un trajecito corto, sin manga, no sé qué, así todo muy fresquito, y de repente me miro el brazo y digo, ¡ay, guau! Si esto es romano. O sea, la ambientación es romana y yo voy con una cosa aquí de un tiempo después. Y claro, ahí ya me vi en el problema que sabía que en algún momento me iba a pasar, que es tenerme lo que tapaba con una tela, con una de qué, a ver cómo hago esto. Entonces, bueno, pero eso ya me le da igual. Igual que yo. Yo me he tatuado y sigo haciendo teatro igualmente. Sí. No pasa nada. Sí, pero hubo una época que realmente, además, en las escuelas se nos decía. Sí, sin nada, sí, de tatuarse y no sé qué. Y es muy gracioso porque yo, o sea, recuerdo a compañeros en casting que decían... No, pero claro, estamos hablando ya de figuraciones y cosas de esas, ¿no? Que dice, si llevas un tatuaje y te lo tengo que tapar y eres un tío de figuración, no me voy a gastar dinero ni tiempo en mi maquilladora en tapártelo, ¿no? Ahora, si eres Úrsula Corberó, hazte todos los tatuajes que quieras, que ya te los tapo, ¿sabes? Si no es con inteligencia artificial, con software, con lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo lleva la humanidad tatuándose? Ah, no, ni idea. 5.000, más de 5.000 años. Más. De hecho, el neolítico ya se tatuaba a motivos religiosos. Yo a favor de la divulgación en este programa, ¿eh? Siempre a favor. Pero hemos hecho un programa entero sobre tatuajes de este programa. A ver, sí. ¿Sabes? No se nos olvide eso, ¿eh? No se nos olvide que hemos hecho muchas cosas. La temporada 8, tenéis un programa entero sobre tatuajes. Pero la gente no se acuerda. No, hombre, no, si está muy bien. Pero si yo no digo que una cosa es válida la otra, pero hombre, para ampliar. Para ampliar, pues por eso te amplió que el neolítico, se tatuaba con figura, con líneas rectas, porque eran religiosos o creía que eran curativos. Como los egipcios. Los egipcios se tatuaban porque creían que eran curativos. Seguro que lo que te tatuaras en tu cuerpo es como si fuera curativo. Te tatuas aquí en el corazón. De hecho, se conservan dos tatuajes de la época bastante bien. Qué bueno. Una sacerdotisa y un hombre. Que uno creo que lleva un venado o algo así tatuado. ¿Y cómo se lo hacían? ¿Con cáscaras de pipas o qué? No sé, supongo que será como el tradicional japonés, mojando la agujita y clavándote tipo martillo. Perdonad, pero yo no sé si lo conté en el programa de tatuajes, pero mi padre se hizo un tatuaje así, ¿eh? Con los amigos. El puntito. Sí, efectivamente. El puntito que os hace mucho la cárcel. Pero luego, después de todo esto... Mi padre no ha estado en la cárcel, ¿eh? Sí, pero bueno, es muy carcelero. Es muy carcelero. Pero luego los romanos copiaron de los persas la forma del tatuaje, que lo usaban para... claro, si tú eres un fugitivo o eres un delincuente o has desertado del ejército, en aquella época, ¿cómo te diferenciaba? Te tatuó. Ah. Te tatuó. De hecho, en la serie Espartaco sale un... Wow. Un no tatuado que pone fugitivo. Tatuado en la cara. Bueno, si recordáis en la película Malditos Bastardos, también el personaje de Brad Pitt tatuaba a los nazis con eso. Exactamente, nazis, pues claro. el mismo sistema. Pero bueno, todo aquello se perdió hasta que en 1769 el capitán James Cook fue allí a la Polinesia, ¿no?
que allí en Tahití, sabes que los tatuajes son muy tradicionales, sí, y son muy abiertos, ¿no? Pues se trajo de allí la palabra tatau, que significa tatau, marcar, y de ahí viene lo de los tatuajes. Claro, y luego el primer salón de tatuajes se inauguró en Londres, en 1889, en la época victoriana. Anda, ¡qué buen año, 89! Sí. Mm. 100 años antes de la gloria. Exactamente. Y se tatuaban muchos marineros, muchos delincuentes y tal, pero empezó a meterse poquito a poco en las élites adineradas de la zona. ¡Anda! Y si os digo un par de nombres de gente que está tatuada y vosotros diréis que ese hombre está tatuado, pero no puede ser. A ver, mira. Sí, Emperatriz. Ah, ¿tatuada? Tatuada. No, con un ancla en el hombro, porque ella tenía muy amor, mucho amor. Muy amor y mucho amor. Rajoy, mucho amor. Es que es mi ídolo. Por el mar, y como era muy rebelde, pues yo me tatuó. Ahí estaba, pues con dos narices. El zar Nicolás II. Fíjate. Que fue a Japón, lo intentaron matar y dijo, pues ya que estoy aquí, me he salvado, habrá sido por algo, y se tatuó un pedazo de dragón japonés en todo el antebrazo, que hay fotos por ahí, y lo llevaba al aire, con dos narices. Luego Roosevelt, el presidente de los USA, que se tatuó en todo el pecho, ahí. El águila. El escudo de su familia. ¡Hala! Para tenerlo al lado del corazón siempre. Bueno, está el bien. El primer king si se olvida de la época. El si le olvida el apellido. Pues soy Roosevelt, Delano Roosevelt. ¿Cómo? ¿Cómo que Delano? A ver, pues Franklin Delano Roosevelt. ¡Ostras! Vale, sí, que estamos en ese tema. ¡Stalin! Amigo del sovietismo. ¡Amigos del sovietismo! Tenemos tenemos por ahí el soviet. Yo creo que está por ahí el soviet. A ver si podemos buscarlo. Porque claro, esto es importante. No me digas que se tatuó, ya me lo imagino. Se tatuó. A ver, venga, tira. La hoz y el martillo, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis que se tatuó? La cara de Lina Morgan. Me hubiera encantado. ¿Y Fernando? Se tatuó. Stalin se habría tatuado la cara de Pablo Iglesias. Pues en una de sus muchas visitas a la cárcel, porque lo detuvieron varias veces. ¿El momento qué es esto? Es una música de como de aleatoria, vale. Épica. Se tatuó una calavera azul en el pecho. ¿Una calavera azul? Stalin, por Stalin, lo que sea. Por lo que sea, que no era roja, era azul. ¿Pero por qué? Se me caen no mitos, sé. ¿Eh? Se te cae un mito. Qué horror, Stalin, ¿no? Bueno, y luego tenemos a Churchill, que se tatuó un ancla en el antebrazo, porque también venía de las familias marineras. De los Navy. Y el Patrio. Vamos a por el Patrio. Venga. Don Juan de Borbón. ¡Cómo! No me puedes decir Don Juan de Borbón. No sé cuántos Borbón. Es que Juan Carlos primero es de Borbón y Borbón. Claro, pero el padre fue de Borbón y Bourbon. Pues aquí nuestro Don Juan se tatuó. Ojo. Enormes dragones. Apura que. Claro. Llevaba los dos antebrazos tatuados y la espalda con enormes dragones japoneses. Otra. Don Juan de Borbón. Se los tatuó a los 19 años porque decía que era muy de marinero y como a él le gustaba mucho la mar. Así. ¡Viva la mar! Así, ¡viva! Así lo vio Franco y le dijo: tú no reinas. Tú no vas a reinar, ¿eh? ¿Cómo que no? Si tengo el poder del dragón. No. Chino, aquí el chino, poder aquí de la hijita. Ni mi hijita, chino. Vaya miércoles que estamos teniendo, ¿verdad, amigos? Sí. Claro. Increíble. Bueno, pues nada. Con esta mierda acabo mi sección. Muy interesante, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias por los tatuajes, amigo. Yo me voy a hacer uno un día de esto. Vale. Condensador de flujo. En el tobillo. ¿Qué os parece? Muy bien. La Berrea. Un programa de humor en Canal Extremadura. Sí. En Canal Extremadura. ¡Ya llega la Navidad! ¿Podéis? No, hombre, ¿puedo pediros que no peguéis voces al micro directamente? Pero déjalo, voy a decir una cosa. No, de verdad, es que luego se escucha mal. La gente se agobia. Que sí, pues el otro día me dijeron, Jorge, me encanta cuando da las voces así. Así sí. Pero es que has empezado pegando la voz al micro y luego te has ido para atrás. Escuchadme, valores. ¿Cómo que ya llegó la Navidad? 6 de diciembre, Jorge. Falta un par de semanas. Pero yo soy fan de los momentos previos a las estaciones porque los momentos previos a las estaciones son más estación que la propia estación. ¿A que sí? Me habéis entendido, ¿no? Eso también, ¿eh? Sí. Los puestos de churro caliente, los ayuntamientos empezaron a poner las pistas de hielo en sitios más céntricos imposibles. Se hace el alumbrado oficial de Navidad. Que cuidado las luces de Navidad, ¿eh? Cuidado las luces, que ahí hay un diseño. Se lo digan al de Vigo, ¿eh? ¿Sabéis qué denuncia ya por eso?
¿Ya denuncia por qué? Por las luces de Navidad. En Toledo, por ejemplo, han denunciado al ayuntamiento. Bueno, porque hay mucha luz. Y han montado una noria que te pasa por el balcón directamente. ¡Ay, señor! Sí, 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 sí. Yo no necesito encender lámpara, ¿eh? Ahora ni... No, tú no. Estás en el centro, tú lo tienes todo. Tienes la... La pita de hielo, la churrería, las luces, tú lo tienes todo. Lo tengo todo, papi. Bueno, vosotros cuándo, para vosotros, ¿cuándo comienza la Navidad? A ver. El día 25. Sí. En mi casa, el 10 de diciembre, que es cuando se pone el portalito. De toda la vida. El día de la Marti vendrá. Cosas así más, menos tradicionales, por favor. A ver. De la Marti, dice. De la Marti, no. Menos de Navidad para vosotros. ¿Cuándo comienza la Navidad? ¿Cuándo sentís que comienza la Navidad de verdad? En mi trabajo empezó hace un mes y medio. ¿Pero por qué la gente no trabaja o qué? Bueno, porque yo trabajo en un sector donde se trabaja la Navidad mucho antes. Ah, claro, cierto. A eso estoy buscando. Claro, claro. Pues para mí empieza la Navidad cuando empieza a sonar esto. Oh. Harry. Harry. Es imposible escuchar esta canción y que no se me ponga una sonrisa en la boca. No es nada más y nada menos que la maravillosa saga de Harry Potter. Harry. No hay nada más navideño que esta saga. Aunque la Navidad en esta saga no dura más de 10 minutos por cada una de las partes. O sea, realmente... La verdad que tiene... Además era el momento en el que Harry siempre se quedaba solo, ¿no? Sí. El pobre. De hecho, que creo que Chris Columbus, que fue el que hizo la primera parte, hizo una transición de nieve en Hogwarts y dijo, usadla todas las veces que haga falta. Claro, no grabéis. Bueno, pues esta saga se relaciona con la Navidad, está claro, porque te da una nostalgia, te atiborras a ver todas las partes en Navidad, sí. Ciertos canales te las echan una y otra vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ¿cómo sería Harry Potter sin, en esta Navidad, abrir las puertas después de una colgorza navideña con un solo ¡al ojo mora! O que estés en el brasero refugiándote del frío, se te caiga el mando, al cual no llegas, y lo atrapes con un ¡Acho! O mejor aún, tengas que aguantar las chapas de tu primo en la cena navideña y acabas diciéndole ¡Anda, cállate, flipendo! ¡Flipendo! Wow. ¿Sois de tragaros este tipo de películas en Navidad? ¿Sois de Harry Potter o no? Yo ya la visteis una vez y ya os habéis quedado. Es Leviosa, no Leviosa. Yo estoy volviendo a verlas porque mi conviviente no las ha visto. ¡Ah, qué bueno! Eso es genial. Porque verlas por primera vez... Puedes decir, mira, aquí en esta escena se rompió un pie. Ah, no, eso es El Señor de los Anillos, perdón. No, pero podría decirle, mira, aquí en esta escena murió un niño. Claro. Ya ha coincidido muy bien. Qué bonito, ¿eh? Porque esta música es que, está genial. Perdonad, pero no sé si sabéis que el Daniel Radcliffe, el niño Harry Potter... Sí. Va a coproducir o está produciendo un documental. Ya está hecho, ¿no? Ya está en HBO, se puede ver. Ya. Ah, ¿ya está? Sí, ya está. En el que se repasa la historia de un pobre niño que no murió, pero sí que. Ah, sí, es verdad que le pasó algo. Se quedó como tetrapléjico. El doble de Daniel Radcliffe. ¿De él? Sí, sí, sí. Sí, de hecho está ya, creo que son 3 episodios de como un documental serie de HBO. Bueno, pues. ¿Qué más navideño que Harry Potter que yo os he traído? Pesadilla antes de Navidad. El típico test que nadie pidió de dime qué personalidad eres y te diré a qué casa Hogwarts. Venga. Bueno, como sabéis, o no lo sabéis a lo mejor, porque no, a lo mejor no la habéis visto, o hacéis que la habéis visto y no la habéis visto, hay 4 casas Hogwarts que corresponden a los apellidos de los 4 fundadores. Gryffindor, 5 puntos. Hufflepuff. Hufflepuff, menos 10. Ravenclaw. Menos 15. Y Slytherin. 20 puntos para Gryffindor. ¡Ay, sí! Porque sí. Pues sí, pues, ¿sabes qué? Voy a empezar con Gryffindor. Venga. La personalidad de Gryffindor se asocia al valor y al coraje. Son siempre los elegidos para todo. Tienen mucha presión. La verdad que son el héroe que tiene la presión de todo. Yeah. ¿Que hay que salvar el mundo? Los elegidos. Yeah. ¿Que hay que tomar decisiones? Los elegidos. Yeah. Yeah. ¿El último punto del partido? Los elegidos. Son gente, suele ser gente pobre o adoptada. O sea, de ahí no pasan. Ah, bueno, mira. Ahora, con una historia de superación traumática desde el nacimiento. Por favor.
En plan, oh, me caí en la típica historia de me bautizaron y me caí en la... En la y se me abolló la cabeza. Y casi me ahogo. Y de repente la resiliencia, ¿no? Ah, esos son los de Gryffindor. 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 Bueno, yo diría que no soy Gryffindor, ¿eh? Bueno, todavía espérate, porque igual te dices que eres Gryffindor por todo lo que he hecho después. Avanti. Aunque son muy familiares, les encanta pasar la Navidad. Aunque no son muy familiares, les encanta pasar la Navidad en familia viendo el discurso del rey. Porque ellos son muy de Borbón. El 25, el discurso del rey. Claro. Su animal simbólico es el león. Sus colores son el rojo escarlata y el dorado visión. Son valientes e imprudentes. ¿Sabes? Si le dicen que no hay huevos, son los primeros que dicen: ¡A que yo voy! ¡Pues yo voy! Ellos no da igual. Dice, ¿a que 20 no puntos para Gryffindor. 20 puntos para Gryffindor. Está ahí, a lo mejor está el de Hufflepuff diciendo el día de Nochevieja, ¿no? Que dices tú, que has salido a mediodía de caña. Y está el de Hufflepuff que te dice: son las 7, vámonos para casa. ¿Qué? Y tú dices, no, tú eres de Gryffindor, claro. No, aquí hasta las 12, claro. Menos 5. ¿A que no hay huevos, Harry? A salir desnudo por los bates de Hogwarts. ¡Pues no hay huevos! Y sale desnudo el muchacho. Oye, el Dumbledore, ¿eh? ¿Qué cosas tiene? Sí, es que Dumbledore le gusta mucho de todo. Si dicen que no hay huevos, pues él lo primero que hace, pues tira para adelante. Vale. También, en cuanto a la inteligencia, son los que suelen aprobar con un 6. Son de bueno, esos, son ellos. A veces calcan exámenes, nunca copian, pero calcar les encanta el tema de calcar los exámenes. El calque. Porque se pasan todo el día en el bar de Hogwarts. O sea, ahí están ahí en plan, venga, una cañita, tal. Son muy males perdedores, ¿sabes? Siempre muy males perdedores. Esto ahora viene Hufflepuff. Hufflepuff. Que es una ¿Alguien se identifica aquí con Gryffindor? Yo creo que no. Es que no he visto Harry Potter, es que no he visto. No, hombre, no, pero es lo que te estaba diciendo. Mira, vale. Juanma, voy a dar el secreto que no lo debería de saber. Esto es como un horóscopo, quien crea los horóscopos. Sí, que hay cierto horóscopo que llega uno y dice, oye, pues hoy me he leído el horóscopo y dice, si lo hago yo. O sea, pues esto ha sido igual que yo. Venga, dale. En cambio, son buenos estudiantes. Nada, aunque les cueste estudiar un tema en 3 días, son los que se preparan su ambiente de estudio, que si su poleo menta, sus galletitas, estudian y no les pilla el toro. Son amigables y muy leales. Tanto que son de esos que te dejan todo. Nunca se lo devuelven y le da cosa pedírtelo. Es de esos que dice, ¿cómo le voy a pedir que le dejé ayer la trilogía del Señor de Anillo a Fernando? Bueno, pues si lleva un mes y medio sin devolvérmela, ya veremos. A ver cuándo. Se centran ahí. Son poco materiales. Son los que menos magos oscuros tienen. Es decir, no roban. No son gente chunga. Son justos. En la vida han robado un paquete de chicles. Son los más humildes. No te mienten en su currículum. Que ahí hay mentiras bien gordas. Vale. Y no tienen necesidad de mostrar sus logros. Y trabajan duro más de los que le pagan. Son coleccionistas. Vale. ¿Hay alguna personalidad? Yo soy muy Hufflepuff. Sí, Hufflepuff. Tú eres Hufflepuff. Sí, creo que me voy a subir a tu carro. Yo soy Hufflepuff. O sea, tú Hufflepuff. Yo Juanma Hernández. Puff de eso, sí. ¿Y tú? Así todos vamos a ser Hufflepuff ahora. Sí, es que también te voy a decir una cosa. Yo soy Hufflepuff. Vale. De hecho, cuando haces el típico casa Hogwarts, la gente donde sigue, o sea, normalmente llega a la casa Hogwarts suele ser Hufflepuff. Vale. Porque los de Hogwarts son como bastante correctos, son la valentía, el honor, pero si eres sincero, hombre, un poco de Hufflepuff tenemos todos. Venga. Ravenclaw. Por Ravenclaw. 20 puntos para Gryffindor. Muy bien. Sí, porque Ravenclaw, paso de Ravenclaw. ¿Cómo? Paso. Son asquerosamente inteligentes y les encanta mostrarlo. Su color es el azul, su animal es el cuervo o el águila y les gusta Pérez Reverte y escuchan Camela. O sea que ya... Vale. Ahí está. Lo dejamos ahí, ¿vale? Slytherin. Ahí hay varias gente que se identifica. Escuchan Camela, me ha sonado a Monago. ¿Iba un poco por ahí? No lo sé. Vale. Igual van más Monago por Ravenclaw que Ravenclaw por Monago. Ah, puede ser. ¿Sabes? Sí. Eso es así. Slytherin. Son los más ambiciosos. Son los que no esperan que salga el iPhone 15 y ya se están comprando la beta. Se compra una beta del iPhone. Igual, una maqueta. Una maqueta. Son inteligentes, pero unido a la estratega, todos siempre tienen un porqué. Son los que te dicen, si alguien te regala algo de Slytherin, ten cuidado, porque cuidado, no sabes qué puede venir detrás. Mira, se las dan de líderes, pero luego son los que dicen, bueno, pero ¿tú qué propones? ¿Eh? No, sí, yo pensaba lo mismo. Son de esos. Discuten por todo. Todo es relativo. Y siempre tienen razón o la última palabra. Sentido de humor, de bromas, de chistes de nazis, cosas así. Sentido de humor negro. Un poco así. Y no dejan de ver su lado amable o sensible
pero luego escuchan RBD y lloran con Sergio Dalma. Creo que aquí alguien está cambiando de casa. Sí, sí. Y yo lo sabía. No, no te puedo creer, Juan, tú no hablas de nada. Este se queda en yo la me sumo. Yo entre las dos casas, ¿no, amigo? Yeah. ¿Sabes hablar parce? No, es que... Sí, parce. Un momento. Pero yo creo que sabemos quién es Juanma dentro de Harry Potter, ¿no? Es Flinch, el... ¿Qué? Como el amo de llave. Es verdad. ¿Qué personaje seríamos? A ver, yo tengo que decir... No, espérate un momento, alto en personaje, porque aquí ha habido una falta de respeto, que te tengo que... No, porque te tengo que afear. Yo he hecho el test oficial. Esto es más oficial que nada. De Wizarding World. Aquí has hecho una falta de respeto con la casa de Ravenclaw, a la que pertenezco. No me lo puedo creer. Según la página oficial. Que hay un 20% de la población que pertenece a Ravenclaw. Me salió Ravenclaw fuerte, además. Ajá. Me salió, es como Ravenclaw con tendencia fuerte. Muy fuerte. Y luego hice también lo del bicho ese que te protege, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora ya Patronus. El Patronus. ¡Patronus! Y no recuerdo cómo me salió. Pero bueno, que soy Ravenclaw 100%. ¿Y por qué te decía que era Ravenclaw? Pues yo qué sé. Pues no me acuerdo lo que ponía. Camela, ¿no? Porque te gusta Camela. Porque me gusta Camela y Pérez Reverte, claro. Pero soy Ravenclaw. O sea, que la falta de respeto que has hecho... No, yo no he dicho nada. Paso de esto. Son asquerosamente inteligentes y le encanta mostrarlo. Y no has dicho nada más. Dos líneas. Sí, de la casa a la que pertenezco. Sí, es verdad. Luego a la salida, coges tu varita, yo voy a coger la mía. Y nos pegamos. Venga, a los Comora. Ay, un ¿qué silencio, pediste? Mira. La berrea. Se ha quedado cortado Luis Cotallo. Ha dicho, no pediste. Es que ha habido un silencio, luego un corte. Le podemos dar otra oportunidad al técnico. Venga, di lo que sea. Otra oportunidad. Luis, venga, otra oportunidad. El programa que nunca pediste. La berrea. Oh, yeah. Ahora sí. Bueno, amigos. Pues mierdita de Juan. Hoy voy a hablar sobre videojuegos. ¡Bravo! Yeah. Es una cosa, diles, Juanma, es una cosa de la que nunca hemos hablado aquí. A ver, pues creo que en los 9 años poco se ha hablado del tema. No, y de hecho voy a hablar de cosas que ya hemos hablado. A ver, hace unas semanas se anunció el remaster de The Last of Us Parte 2 para PlayStation 5. Yes. Y en este santo programa, ahora conocido como La Berrea, pero que ha sido conocido antes por La Berrea 89, hemos hablado en multitud de ocasiones de las diferencias entre remaster, remake, reboot y todo eso. Y yo os pregunto, ahora, con la mano en el corazón, ¿sabéis esas diferencias? ¿Qué es un remaster? Venga. Sí, sí lo sé. Entonces, venga. Como lo sé, no lo voy a decir. ¿Qué es un remaster? A ver, un remaster es un juego, en este caso un juego antiguo, ¿sí?, que lo que hace es mejora los gráficos, la jugabilidad y todo para una nueva plataforma de consola que pueda sacársele partido mayor, un partido mayor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque es un hombre muy inteligente. Lo he dicho con palabras, pero yo creo que... Yo respeto tu casa. Correcto, correcto. Tú a la mía no. Vale, y entonces, ¿qué es un remake? Remake, volver a hacerlo de nuevo. Vamos bien, cagarla mucho. Yo tengo aquí la chuleta, por si acaso me equivocáis. Oye, un remake puede ser un remake basado. Quiero decir, que puedas hacer un juego y puedas incluir cosas nuevas dentro de ese juego. De hecho, un remake. O sea, el remaster, como tú has dicho, mejora cosas gráficas, algunas cosas de jugabilidad, pero el remake hace el juego de nuevo y puede introducir cambios importantes. Ah, que no es lo mismo el término remake en películas que en juego. Bueno, también es sí, lo mismo. Si coges el mismo concepto. Por ejemplo, un ejemplo bueno de remake es Resident Evil 4. Sí. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es igual, pero no es lo mismo. Vale, un reboot. Hostia. Ah, sí, el reboot es cuando se hace una nueva historia de una historia previa a la historia que ya había en el juego o en la película. No. Eso es... Es un spin-off. Una precuela. Reboot. Reboot. Renacimiento, reiniciar. Es lo que hicieron, por ejemplo, con... Scream. Por ejemplo, Scream o en cuanto a cine, pero en cuanto a videojuego, Tomb Raider, que llegó un momento... Ah, sí, que le dieron como un inicio nuevo, ¿no? Sí, tenía otro inicio el personaje y había otra historia y demás. Yes. Un port. ¿Qué es un port? Bueno, pues es el transporte de un videojuego a otra consola, ¿no?
Bien. Otro soporte, digamos. Otra plataforma. Sí, otra plataforma. Otra plataforma, efectivamente. Es cuando, pues eso, de PlayStation se pasa a PC, o al revés, o de PC a Xbox, o lo que sea, ¿no? Y por último. PC a Xbox. Y poco. Este está poco utilizado. ¿Qué es un D-Make? ¿Sabes lo que es un D-Make? No, pero D-Make, lo tú. Sí, dímelo tú, poco más quedado. Un D-Make es una técnica que hacen algunos. Porque al final esto solo lo hacen usuarios por ahora, que es coger un juego moderno y darle una estética retro. Ah, entonces, a los de 80, repente tienes a los 8 bits. The Last of Us con el aspecto de PlayStation 1. Entonces te cargan polígonos antiguos y tal. Y no sé qué. El Prado hace 20 años. ¿Cómo que el Prado? Que te cargan polígonos antiguos, ¿eh? Madre de Dios bendito. Bueno, ¿no? Pues una vez hecho este repaso. 20 puntos para Gryffindor. Hace... No, para Ravenclaw, tío. Es que no, es verdad, deja de darme de lado. Hace una semana se anunció el remaster de The Last of Us Parte 2, un juego que salió en 2020 para PlayStation 4, pocos meses antes de la salida oficial de PlayStation 5. De hecho, es posible jugar al juego de PS4 en la PlayStation 5, incluso con un parche que desbloquea los FPS para que tú puedas jugar 60 frames. Toma. O sea, con el disco de PlayStation 4. Anda. Entonces, ¿tiene sentido un remaster ahora de este juego? Bueno, pues no mucho, ¿no? Porque aparte de mejoras gráficas en textura, incluye contenidos nuevos muy concretos, como pijadillas tipo vestimenta, algún nuevo modo de juego muy concreto, por ejemplo, un modo oleada de enemigos, un modo tocar la guitarra, efectivamente. Un sacaperra. Y putada. Además ha habido bastante polémica porque si comparas las imágenes de los trailers del nuevo, es decir, de este remaster con los del juego original, es que son cómicamente idénticos. O sea, es que tú lo ves y dices... ¿Pero dónde está aquí el remaster? O sea, estamos perdiendo... ¿Qué está pasando? Aquí es que no se aprecian esas mejoras, ¿no? Y esto me ha parecido un poco como what the fuck, ¿no? Pero he descubierto, fíjate, que los que tengan el juego de PlayStation 4 no necesitarían comprar el juego. Es decir, que abonan solo. Cuidado, 10 euros. Ah, 10 euros. Más de 1000 pesetas. Y tienen esta mejora. Pero bueno, en fin, esto me ha traído una reflexión o unas preguntas, ¿no? Porque no es tanto como lo que vivimos hace un par de años, como el año pasado, no recuerdo cuándo fue, con el remake de la primera parte de The Last of Us, que este sí que era como... Sí, se nota, ¿no? Pero bueno, a lo que me ha llevado esto, que es a lo que voy, ¿qué opináis de estas cosas? ¿Es como para comprarse la enésima versión de este juego? O sea, ¿sois de los que... compraría esto porque me gusta mucho? Por ejemplo, me compro la nueva versión del Padrino, la nueva versión del Señor de los Anillos, la nueva versión de Regreso al Futuro, nueva versión de The Last of Us. De The Last of Us, desde luego no, pero de otras cosas sí. Entonces, como sé que de otras cosas lo haría, lo hago, pues me callo. Claro, no sé cuántas versiones tengo de la misma película que se llama El Señor de los Anillos. No sé cuántas. Claro, van sacando imágenes nuevas, esas cosas. No, que van a sacar, si son todas iguales. O sea, si saliera... La única diferente que he comprado en los últimos tiempos es el remaster en 4K con el cambio de color y no sé qué, no sé cuánto. Vale. Esa es la única diferente. Pero dentro vienen discos de la versión normal. Antigua, y luego tengo también en Blu-ray otra copia y luego otra copia. O sea, que da igual. Si hicieron si hicieran un D-Make del Señor Nariño, ¿la comprarías? Si lo saca quien lo tiene que sacar, Cinema, sí. ¿No? Sí, o Warner o... Ah, o sea, que si lo saca alguien en su casa, no, ¿no? No, no. Tú no, tienes no. que ser oficial. Claro, claro, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, un remaster. Un remaster. De las dos torres del Señor Nariño, ese juego tan bueno del PS1. Wow. De PlayStation. Pues yo creo que están tardando. De PlayStation 2, ¿eh? De PlayStation 2, que en mi casa está ese juego. Yo entiendo que la gente lo haga, y entiendo que la gente pague estos 10 pavos, más de mil y pico pesetas. No, y hay gente que se lo va a comprar en físico. Y se lo comprará físico, y las figuras, y el no sé qué, yo lo entiendo, no lo puedo juzgarlo. No sé si... Yo no lo sé muy claro, pero ¿es la nueva estrategia que está teniendo Sony con su PlayStation 5? O sea, si vemos todos los juegos que han salido hasta ahora, y los que vienen a salir, son todos remake o remaster de un juego que ya ha salido. Tanto que Xbox también tiene esa estrategia, pero no lo tiene tanto. Entonces, de hecho, ahora las razones que te hacen para comprarte una Play 5 hasta ahora son nulas. Son juegos remasters. Es verdad que hay algún juego original, pero ahora mismo los juegos originales de Play... O sea, yo es verdad que el otro día dije, oye, el Last of Us 2, el Last of Us 2 ahí en la PlayStation 5. 20 puntos para Gryffindor. Hufflepuff. Y yo digo, pues me lo compraría la PlayStation 5, pero sé que me van a sacar otro remaster o me van a sacar... otra remaster de la otra mejora de la PlayStation 5 y al final voy a acabar siempre teniendo un juego en peores condiciones, ¿sabes? Entonces no sé qué hacer. Tú tienes el de la Play 4, ¿no? Sí. Si tú te compras la Play 5,
solo tienes que pagar 10 euros si quieres la versión de PlayStation. ¿Y la Play 5? Y la Play 5, claro. Claro. Claro, eso no es viable. Que ya no salió la versión nueva. No lo veo. ¿No te interesa? Mira, me interesaba mucho que cuando salió el remaster, como ahora tengo un PC potente. Pepino. Digo, voy a jugar al remaster del 1. Y para PC fue un port bastante... Bastante malo. Aparte que salió bugueado, es que eso pide máquina, como vamos. Claro. A ver. Entonces ahora cuando salga el 2... Si se lo plantean para PC, le daremos un tiento para ver si sale... Un tiento, una palabra muy extremeña. Un tiento bueno. Para PC. No va a salir para PC. Ahora. Hombre, con la serie que está ahí de HBO, que está claro que ha sido un poco todo en relación a marketing y a comercio, yo creo que sí, que saldrá para PC. Hablemos de coleccionismo. Estás escuchando La Berrea, un programa que en absoluto es de caza. Vamos a abrir ese melón porque es una afición que mueve a muchas personas a buscar, guardar y mostrar objetos de todo tipo. Y ya lo hemos dicho aquí, un poquito con el de Last of Us y un poco. Sí, también mueve mucho dinero, ¿eh? Tanto mercados de segunda mano como objetos de poca tirada sacados por grandes marcas que casi hoy en día viven de ello. Hete aquí entonces el tema propuesto, charlemos de ello, porque aquí hay mucha figurita que desembalar, ¿verdad, amigos? Creo que nos miramos entre todos. De los cuatro, el que tiene más, quizás. Sí. No sé. Seguro que yo, sí. No hace falta que lo conviertas en... una competición, Juan. No, pero ¿tú? Digo porque yo sé que sí lo sabes. Porque, por ejemplo, tú sí estás cansado ya de seguir comprándote figuras. Por lo tanto, tú eres coleccionista de figuras. Sí. Mayoritariamente. Hace tiempo ya que no compro ninguna, pero sí. Vale. ¿Cuántas tienes? Pues muchas. Contando que son las de Marvel en plomo pintadas a mano, ya son más de 50 y tantas. Vale. Ahora ya suma Dragon Ball. Son muchísimas. Más de 200. No sé, por ahí puede andar. Un poquito menos, quizás. Vale. Okay. Jordi, ¿tú coleccionas algo? Yo lo más que he coleccionado ha sido toda la saga de cómics de Dragon Ball Z, esos que te valían 2 euros, bueno, eran 500 pesetas. ¿500 pesetas? El rojo y el azul. El azul, no, estaba GT, que era azul, amarilla, que era Z, y luego estaba el rojo, que eran los previos a Dragon Ball. Y tengo toda la colección. De hecho, ¿tienes todos? De hecho, me arrepiento porque alguna vez, como venían en blanco y negro, alguna vez me dio por colorear a Gohan y digo, ¿pero qué estás haciendo, desgraciado? El Jorge de joven, ahí ¿qué hizo? No, pero eso le da valor. Sí, le da valor. Se la quita de venta, pero se lo da para ti, claro. ¿Tú eres coleccionista también, Juan? Creo que no me considero coleccionista. Hay a veces que he tenido arrebatos de coleccionismo, ¿no? Sí. Y hay cosas que... Que no es lo mismo que hacer una colección de, yo qué sé, rollo de Planeta D'Agostini. Bueno, o sea, porque no, eso es... No es lo mismo, es verdad. No, porque eso es una colección concreta es que hacer, baja... Pero vas a hacer una colección, ¿no? Bueno, claro. Sí. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Yo tengo algunas cosas como de... O sea, tengo algunas piezas concretas que dices tú, ah, pues pueden tener cierto valor de coleccionismo, ¿no? Por ejemplo, cosas de Regreso al Futuro, pues tengo como muchas de la saga. Y un par de cosas que me compré cuando estaba viviendo en Londres que eran como un poco más exclusivas. Un par de revistas de estas que salieron con una tirada muy concreta porque eran de que hablaban del rodaje y no sé cuánto. Par de tonterías de esas, pero... No mucho claro. Más coleccionista que eso. Y es verdad que algunas fricadas tengo y algunas figuras y yo que sé, especiales de Playmobil, de Lego y esas cosas. Pero le estoy perdiendo la gracia. Porque es que ocupan sitio. Mi último Funko creo que fue el Patriota. Funko, el Patriota. Funko. No, mi última figura ha sido un Vegeta de más de 20 centímetros. Vale. ¡Qué bonito! ¿Pero los Funkos son coleccionismo? ¿Abrimos ese melón? Yo lo compro porque hay algunos Funkos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el de Lobo, de DC. Me flipó mucho y lo tengo, el de Castigador y cosas de esas. Y, por ejemplo, me apetecería mucho tener el de Gandalf y el del Barrock. Hombre. Porque son figuras que más o menos... ¡Ah! Pero los Funkos son un poco coleccionables del Planeta D'Agostini, ¿no? También. ¿Qué? Porque claro. No, sí, porque hay ediciones muy especiales que tienes que estar muy alerta para comprarlo. Entonces, si de repente. Yo creo que sí, que puedes considerar que el Funko tiene una parte de coleccionismo. No sé cuánto de valor va a tener. Sí, tiene, porque yo intenté comprar las figuras de Vikingo, de Ragnar y la Goethe, y las encontré. Cada Funko valía más de 200 pavos.
Sí, pero sí. ¿Qué estamos hablando? ¿Que entonces el coleccionismo va en relación a la cuanto más caro sea? O, por ejemplo, en este caso, los Funko son muy accesibles. Entonces, ¿qué digo? ¿Me compro 10 y ya soy coleccionista de Funko? Es que para mí el coleccionismo, para mí, mi entendimiento es, independientemente de las colecciones concretas, que tienen sus números y sus cosas concretas, que puedes hacerla y la puede hacer cualquiera, para mí es como atesorar elementos de algo que te apasiona. Cuantos más o mejor, ¿no? Independientemente el de que sea... El suyo beneficio político. El suyo beneficio político. Por ejemplo, en mi caso es eso. Pues tengo muchas versiones de las pelis del Señor de los Anillos, con muchos embalajes distintos, con muchas formas... Pues eso para mí es coleccionar. Claro. Siempre, bueno, y al final yo creo que eso, porque luego si ya te vas a las tiradas de números, no sé qué, a lo de las mágicas, no sé cuántas veces... Porque tú, a esta pregunta podría responderla yo también. Pero ¿cuántas veces has reproducido tu... los discos de la película del Señor de los Anillos? Hay un par de versiones que sí, bastantes veces primeras, ¿no? Hay otras que no se han reproducido jamás. Es que yo jamás han tocado un lector. O sea, es que yo, me pasa con Regreso al Futuro. Tengo versión en DVD, versión en Blu-ray, versión en Blu-ray 4K y no tengo reproductor Blu-ray 4K. Esas no se han tocado. Y entonces esa yo no la he visto. He muerto. O sea, hay un disco como de contenido adicional, que sí es Blu-ray. Y ¿te gustaría lo ver? Lo he visto. No, pero... Ah, vale, que es Blu-ray normal. Está Blu-ray. Vale. Pero el Blu-ray 4K, como no tengo PS5, pues no lo he trabajado. Claro. Es que hay colecciones que son... O sea, que no sé si vosotros... Yo tengo colecciones absurdas. ¿Tenéis algo sin desembalar? Pregunta, sí. Sí. Rápida. Sí. Sí. Tengo la... sí. Me ha venido a la cabeza. Las películas... O sea, la edición esta que hicieron de Star Wars, de Blu-ray... Sí. De así remasterizadas de todas de Star Wars, esas no las he abierto todavía. ¿No las he abierto? ¿De verdad que no? ¿Y son las 6 primeras? ¿O? No, son todas. Bueno, todas las, menos las últimas, menos las 3 últimas. O sea, las 6. Las 6 primeras. Las 2 sagas, las 2 trilogías, mejor dicho. Sí. Yo también tengo algo sin desempaquetar, pero ¿qué tienes tú sin desprecintar? Mi alegría de vivir. Está sin desprecintar. Está perfectamente guardada. Mi cajita de felicidad. No, tengo alguna cosa, tengo alguna peli o alguna cosa de esa. Lo mío es... A ver. Me compré... El DVD de los mejores momentos de... O sea, de los mejores momentos del Calle que Calle como estaba Wyoming, que a mí me flipaba mucho ese programa, y lo tengo embalado aún con la historia del rock. Otro DVD de la historia del rock. Ah, mira. Que también está embalado. Mira. Igual eso vale... Pero eso es no coleccionismo, vale, eso es coleccionismo o que no lo has visto. No, que están guardados, están ahí. ¿Tan? Es como yo me compré la versión buena esta de 300 y creo que... Creo que no. Ya. Porque luego coleccionar algo concreto... Ay, perdón. No, te iba a decir que yo tengo también algunos DVDs que no he desembalado. Hombre, claro. Pero no por coleccionismo, sino porque yo los compré ahí en su día porque dije, pues quiero este DVD, pero nunca lo he puesto. Claro. Si, el día que quiera ponerlo, evidentemente lo voy a desembalar, pero no por coleccionismo, ¿me explico? Claro, sí, no sí, lo tienes sí. por... No por estás pensando preservar en voy a venderlo dentro de 20 años, ¿no? Claro. Que al final esa parte de luego recuperar dinero o hacer dinero de alguna manera siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, yo decía lo de las colecciones concretas porque tienen también su... Eso es parte del coleccionismo. ¿Colecciones concretas habéis hecho? He empezado decenas, sí. Pero yo no he terminado ninguna. Ya. Yo empecé la incluso las del periódico, las del Marca. Claro, la mía era la colección de figuras de Marvel en plomo, y cuando ya llevaba 50 y tantas figuras, que se ha pesado un quintal de todas, ya dije a Planeta Costilé. ¡Cancelar! ¡No enviéis más! Y empecé... Hostia, no, la tira. Es que además eran todas las figuras de DC. De DC, de Marvel. Ya, y luego empecé la de Marvel, pero con actores. O sea, en figuras, pero con los actores característicos ahora. Y ya después de 5 o 6 lo dejé. Ya. La colección más absurda que he hecho yo, y de verdad era una colección, es una que salió de Magix. De Magic, uf, por de esto, sí. Que yo no he jugado la Magic en mi vida. No, yo tampoco. Y una colección, claro, mi madre como me incentivaba de, venga, este niño a ver si tiene una continuidad con algo. Y de repente empezaba a comprármelo y yo he tenido, tengo tacos de Magic y no he jugado en la vida. Ya. No. Yo he empezado también muchas colecciones de muchas cosas distintas, que he sido un Scalectric, que he sido no sé qué, un coche, tengo una rueda de un coche con un freno y no sé qué, allí está la rueda, un Ford Focus creo que era, tengo para ahí, yo qué sé, tengo cosas, tengo una pista para ahí de Scalectric rara, que era como, mira, y sale barata, pues me la compro. Pues bueno, te compras el primero y luego dices, ¿qué? ¿Dónde vas con 19 euros? Claro, exagerado. Te meten el euro.
Claro. Un urino. Y cuando te quedas cuenta, empiezan ya las colecciones a llegar a veintitantos. Y el álbum de cromos de la liga. ¡Vámonos, Pepe! Imagínense, imaginaos que por este programa no cobramos nada y ahora el próximo episodio, que va a ser la semana que viene, pues os cobramos de repente, os decimos que vamos a pagar o que vamos a cobrar 19 euros. Pues no seguiríais con este programa, como no. Eso vamos, verdad, a seguir nosotros ahora. Nosotros vamos a terminarlo ya, así que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, queridísimos amigos colaboradores. Muchas gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Juan Vázquez, gracias una semana más. A ti, amigo. Esto ha sido La Berrea, sin su número, porque ya es otra cosa, y ha sido en Canal Extremadura Radio, porque aquí, en esta casa, es donde sucede todo. Suceden muchas cosas. Adiós.